Josué Abarca tiene 16 años. Desde los 13 dejó el cantón de Pérez Celedón para buscar concretar el sueño de ser futbolista profesional. Sueño que comenzó con viajes a San José desde las 2 de la madrugada. El profe Fariña me había visto cuando yo jugaba en Carmelita, en la U17. Después de eso le gusté y habló con los dirigentes de Carmelita y le gustó cómo jugaba, entonces me trajo acá. Abarca integró selecciones menores y jugó en las inferiores de Carmelita. Ahí dio el paso a la U. Al principio tenía miedo de que pudiera caerle mal a algunas personas o algo así, no me llevara bien con ellos. Pero ya cuando llegué creo que son bastantes buenas personas y me han ayudado bastante como persona y como jugador. Este joven firmó por un año con el Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica. En Pérez, en ligas menores, después de eso me vieron con selecciones regionales y me llamaron a la Sele desde los 13. Mi papá me traía desde Pérez hasta acá en carro, siempre a las 2 de la mañana salía y entrenaba a las 6 todos los lunes y a los jueves me volví a ir para Pérez para jugar con el club. Después de eso ya él decidió tenerme acá viviendo en San Rafael. En el colegio encontré un amigo que él me llevó a la casa de él y desde ese tiempo vivo desde ahí. Otro joven futbolista que dejó el cantón y que ahora quiere brillar en el fútbol de la máxima categoría.